Hola, Verónica, ¿qué tal? Bueno, tú ya lo comentabas hace pocos minutos acá en el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes se leyó este veredicto del segundo juicio contra Martín Larraín por el atropello y muerte de Hernán Canales ocurrido el 18 de septiembre de 2013. ¿Qué se dijo en este veredicto de este segundo juicio? Que la justicia absuelve a Martín Larraín por los delitos de cuasi delito de homicidio y también por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. También se le absuelve por huir del lugar y no dar aviso. La justicia determinó que finalmente, mediante amigos, se hizo el llamado de emergencia. Nosotros estuvimos desde temprano y escuchamos este veredicto que dio a conocer la jueza Claudia Mora. Pasemos a escucharlo entonces. Conforme a todo lo presente en el referido, la decisión de este tribunal es absolver a Martín Larraín, José Larraín Hurtado, de los cargos formulados en su contra como autor del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y de cuasi delito de homicidio en perjuicio de don Hernán del Carmen Canales Canales y de la infracción contemplada en el artículo 176 de la Ley del Tránsito por el hecho acaecido con fecha 18 de septiembre de 2013 en la ruta M80N al llegar al cruce con Quinta Chile de la comuna de Peyúgue. Bueno, entonces, ¿qué era lo que buscaba la fiscalía en este segundo juicio? Era condenar a Martín Larraín por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Para ello pedían una condena de 4 años y la suspensión definitiva de su licencia de conducir. Recordemos que hubo sí un primer juicio contra Martín Larraín. En este primer juicio él fue condenado por cuasi delito de homicidio y se le suspendió la licencia por 2 años. Sin embargo, la fiscalía pidió un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones de Talca, el que se aceptó, por lo tanto se realizó este segundo juicio donde finalmente, como les comentábamos, el veredicto fue de absolver de todos los cargos a Martín Larraín. La fiscalía dice que este veredicto es un revés, pero que se hicieron todos los esfuerzos, tal como la primera vez, y la defensa a cargo del abogado Rodrigo Ávila aseguró que las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes, las que presentó el Ministerio Público. Pasemos entonces a escucharlos. A ver, mi apreciación siempre es confiar en los tribunales de justicia, siempre he sostenido la inocencia de mi representado y creo que esto fue una oportunidad provocada por el propio ente persecutor para su efecto de lograr acreditar la inocencia de Martín Larraín Hurtado. Cuando se hace un nuevo juicio puede ocurrir cualquier cosa, la prueba se rinde nuevamente y la prueba es apreciada nuevamente por un tribunal no inhabilitado. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por conseguir una sentencia condenatoria, hemos instado por justicia en todo momento, hemos llevado esto a un segundo juicio oral con la finalidad de conseguir una pena mayor, por lo tanto consideramos que hemos hecho todo lo posible para conseguir una condena, lo hemos conseguido solo en parte, por lo cual no considero que sea un fracaso sino un revés que hemos llevado. Al efecto, no podemos considerarlo un fracaso porque hemos hecho todo lo posible para acreditar ante el tribunal los hechos materiales de la acusación. Si el tribunal no cree que hubo fuga, a pesar de que se acreditó que no estaba en el lugar al momento que llegó los servicios de urgencia y carabineros, bueno, no podemos hacer nada más al respecto. Donde también hubo un resultado inverso fue con lo que pasó con Sofía Gaetti y Sebastián Edwards. Ellos eran los acompañantes de Martín Larraín en el momento del accidente. En el primer juicio ellos fueron absueltos del delito de obstrucción a la investigación. Sin embargo, en este segundo juicio sí fueron condenados por este mismo delito. Quienes presenciaron este veredicto fue la familia de Hernán Canales, su madre y 2 hermanos, quienes catalogaron este veredicto como una burla de la justicia. Escuchemos entonces los que nos dijeron a la salida de esta lectura de veredicto. Yo estoy muy dolorida, porque fue una gran burla, una idea. Ahora, ¿por qué a él le dijeron que quedó él inocente? Los inocentes por hoy día no manejan. ¿Y a él por qué maneja si era inocente? Los inocentes no. ¿Sabe lo que pasa aquí? A mí lo que yo pienso por hoy día, que esto fue una gran burla y una idea más grande por mí, a lo mejor porque yo era pobre. Él dese cuenta por la plata y el vino que él venía curado, por eso lo hizo.
porque venía curado, por eso lo hizo. Si él no había venido curado, no había hecho lo que hizo con mi hijo. Esto por el vino pasa todas las cosas. Si yo tengo que decir que por el vino pasa todas las cosas. No, no por inocente. Yo quiero justicia. Yo quiero justicia. Mami, si ya no se hizo justicia. Pero que no, bueno, bueno, por la plata sería bueno que siga matando nomás ahora para adelante, que siga matando nomás, que siga matando. Sí, realmente sí. Para nosotros es una burla. Bueno, todos sabemos acá que estábamos luchando contra un poderoso y ellos hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren con los chilenos, no sé, con la justicia que hoy día en Chile. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso en este segundo juicio? Según conversábamos con el abogado defensor de Martín Larraín, ya esto es inapelable en su caso, no así en el caso de Sofía Gaete y Sebastián Edwards. La sentencia para ellos dos se dará el 31 de diciembre a las 11:30 de la mañana acá en el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, Verónica. Bien, muchísimas gracias, Paula, por el reporte. Seguimos en contacto si hay más novedades. Hasta pronto. Vamos a ir a ver qué está pasando.